Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí. Pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado, llegará. Hola amigos, ¿qué tal? Las eliminatorias con CONCACAF hacia Qatar 2022 volvieron este jueves 27 de enero con encuentros atractivos. Aquí te contamos cómo quedaron los partidos de la novena jornada, como el México versus Jamaica, Estados Unidos versus El Salvador, Honduras versus Canadá y Costa Rica versus Panamá. Canadá afronta la fecha con la moral a tope, desde lo más alto de la tabla de posiciones con 16 puntos. Después aparece Estados Unidos con 15 y México con 14, mientras que Panamá también registra 14, pero tiene peor diferencia de gol que los mexicanos. Costa Rica por ahora aparece quinto con 9 unidades, seguido por Jamaica, 7, El Salvador, 6, y Honduras, 3, que es la única selección que no ha podido ganar en estas clasificatorias. Álvaro, muchas gracias con ese reporte desde México, que es el próximo rival que tiene Costa Rica. Difícil. El próximo domingo está bastante difícil también, como les decíamos. México remontó. Los números en la eliminatoria se han vuelto muy apretados. Voy a repasar aquí rápidamente la tabla de posiciones, porque con el triunfo de Costa Rica, la caída de Panamá, obviamente, se pone apretado. Canadá ha ganado 0-2 en San Pedro Sula. Líder absoluto. Líder absoluto, 19 puntos. Ya casi vamos a ver el resumen también. Estados Unidos ganó y está a un punto también del liderato. Tiene 18. México queda en 17 con su triunfo en Kingston. Panamá tiene 14 y Costa Rica tiene 12. Digamos que Canadá y Estados Unidos ya están clasificados. Sí, sí, sí. Y la lucha de un puesto y medio es entre tres selecciones. Sí, 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 sí. México, Panamá y Costa Rica. Y Jamaica quedó con 7, ya está 5 de Costa Rica, se complicó la vida. El Salvador perdió contra Estados Unidos, quedó con 6. Y Honduras está más eliminado que nunca porque perdió hoy en casa 0-0-2. Sí, que vamos a ver, al final y al cabo uno dice, bueno, México hoy que lo veíamos no estaba tan efectivo, ¿no? Durante que el primer tiempo que iba perdiendo, el segundo tiempo pues no se encontraba hasta que logra las dos anotaciones, ¿no? Pero no es un buen encontrar momento. A un México así no hay que atenernos tampoco, ¿verdad? Yo creo que hay que ser muy, muy, muy precavido también de ir a Ciudad de Panamá, pero con una lectura... A Ciudad de México. Ciudad de México. Ciudad de México, perdón. Pero con una lectura muy minuciosa, ¿verdad? Y tratar de jugar un poco a la contra. No podemos... El cerro Juan Tras, no podemos, es que lo que decía País, nosotros no podemos pensar en ir a empatar porque perdemos. Diego, automáticamente. Decimos, ¿cuál es uno de los departamentos más estable en la selección? La defensa y la portería y el arquero, ¿no? El cerrojo ya sabemos cómo es. Sí. Lo que nos falta es ofender... arriba, a ofender al rival también, sí, pero si puede ser inteligente a México, para hacer un buen trabajo en defensa y tratar de proponer, por lo menos proponer para ofender al rival y a ver qué. Le voy a hacer una pregunta. ¿Qué les gustó del partido hoy de Costa Rica? A ver, ¿qué rescatan? Porque ya hablamos de la parte negativa, que no tenemos una idea de juego, que ese es el gran problema. Rescato la individualidad en el gol. El problema es ese, que rescato, hay individualidades, rescato, pero lo colectivo, ¿dónde está? Lo colectivo no se ve. Lo colectivo seguimos teniendo problemas como la primera fecha eliminatoria o como hace rato que tenemos. No generamos, no tenemos una idea de juego, no sabemos a qué jugamos. Solamente esperamos que el día del partido X, cualquiera que sea, alguno de nuestros jugadores se despierten. Hoy ha sido Campbell, como lo es. Hace rato. Es que Campbell es la figura dentro del campo, digamos que se mueve, porque Keylor es atrás, ¿verdad? Pero Campbell es el que marca diferencia, pero dependemos de él. Pero vos ves que hoy jugó Suárez y cumplió. Martínez... Le faltó un poquito. Y todos como que... Ortiz también, Se quedan como debiendo, ¿no? Yo sé que los partidos hay que jugarlos, los partidos son difíciles, pero nunca, nunca nos dan algo extra. No sé. Sí. Jackie, ojo con Jamaica. No se asuste, Jackie. El volumen. Ojo con Jamaica también. Sí. Ojo con Jamaica. Jamaica sigue hoy regaló siendo... el partido. Sí, pero Jamaica sigue siendo un equipo de mucho respeto. Ah, pero no, pero Jamaica puede morir. Primero vamos a México, después vamos a Jamaica. Pero Jamaica puede morir contra Panamá también. Es paso a paso. Es que sí, pero son 6 puntos. Claro, muchachos, pero también veamos una cosa. Panamá tiene los mismos rivales que tenemos nosotros en la fecha. Si nosotros el domingo perdemos contra México y Panamá gana contra Jamaica en casa, volvemos al mismo escenario. Dependemos de nosotros mismos en un rival, contra un rival que es muy complicado. Ya, dentro del dibujo táctico, ahora sí, porque ya me estaba escuchando ahí, pero dentro del dibujo táctico de cómo podemos ir a jugar a México, sería lo más ideal ese 5-4-1, bien paraditos y buscar la contra.
¿sí o no? Sí. Ese ha sido algo. El problema ya que es que nosotros no tenemos tampoco una identidad para hacer eso, ¿verdad? El problema es ese, que con Suárez, por más de, no sé, 3-4 meses de microciclos, no lo hemos logrado. Ah, tuvimos dos microciclos. Sí, 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 pero además no es el sistema de él, no es el dibujo táctico de él. Pero en esa línea de 5 es 5 cuando defiendo, 3 cuando ataco, pero 3 claro, cuando ataco. Pero no tenemos porque laterales. Porque tenemos por fuera para hacerlo. No, no, Matarrita. Volvemos al mismo tema, individual hay material, o sea, tenemos buen material individual, Campbell, me parece que lo que hace Gerson Torres también aporta, Alonso Martínez, individual, el problema es la parte colectiva, o sea, el técnico tiene que saber cómo amalgamar todos los jugadores. Sí, pero de los que nombraste, individual, que jugó, que despertó para el equipo, Campbell, solo Campbell. Pero Campbell es que los ya, otros chicos, claro, todavía le falta una rosca más. El problema es que sabemos que importante el problema es que estamos dependiendo de un solo jugador para atacar. Y que se despierte. En el peor momento, si no está Campbell, ¿qué hacemos? El partido de hoy fue malo, tanto para Panamá como para Costa Rica. No, obvio, pero no fue un partido tampoco de muchas habilidades en cuanto al fútbol moderno, norma, de transiciones rápidas. En la norma. No fue muy lento para mí. En la norma, lo que hacemos habitualmente. Entonces, ahí es donde uno dice, ¿cómo vamos a ir a jugarle a México de tú a tú? ¿Cómo? Otro partido, otra historia, otro estrés, sin una idea de juego. A ver, no hubo un tiro libre, un tiro de esquina que sea peligroso. No tenemos trabajo. Es que nosotros no trabajamos la parte, la táctica fija. ¿Cómo la vas a trabajar? La táctica fija, dígame. ¿Pero cómo la vas a trabajar? Okay, te voy a poner un ejemplo. Hoy jugó Waston, ¿verdad? Sí. Yo creo que también se apostó mucho juego aéreo, a buscar a Waston. No, es que eso es lo que te voy a decir. ¿Cuánto le produjeron a Waston también? Nada, ¿cuántas jugadas llegaron realmente al área? Ninguna. Táctica fija es un punto que nos está faltando mucho también en la selección nacional. En los tiros de esquina, en los tiros libres, vos ves que ahora que estamos viendo el partido, uno decía, podría ser una jugada, está interesante, cerca del área, puede colgar la pelota. Busca. No llegan las pelotas ahí. Se ve poco peligro. Ahí donde yo voy que tenemos que definir. ¿A qué juega Costa Rica? Si al pelotazo, si al contragolpe, si a tocar la pelota, si a juego aéreo. Hoy a que alguna de nuestras individualidades se despierten, como en el caso de Campbell. Que gracias a Dios funcionó. Sí. Por dicha funcionó. Y que le quede una pelota ahí a Brian y que la meta. Sí. En este caso Brian, puede ser cualquiera, pero no tenemos una idea de juego. Entonces no. Fue un es juego muy difícil. Como del milagro, ¿no? De casualidad. Jackie, pero la. No podemos depender solo de la suerte. Bueno, hasta ahora. El partido contra Honduras fue muy parecido también. Dependiendo de la individualidad de algunos de los jugadores, de San Keylor y de la suerte. El partido contra Honduras fue muy parecido. Sufrimos un gran rato. Keylor nos salvó la vida un rato también. Y al final metemos un gol que es el que nos tiene también vivos en la eliminatoria. Hoy es muy parecido. Hoy Keylor nos salva en el primer tiempo. Sí. Panamá, es que Panamá es un desastre definiendo. Se despierta un ratito. Que a partir de que se despierta Campbell, creo que en el minuto 60, el gol fue en el 70, Diego, por ahí. En el minuto 60 donde se empieza a despertar y empieza a ser un poco más de peligro en el arco rival. Sí, y yo creo que también Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí. Pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado, llegará.